padres, la atención que tienen que dar a padres de familia. Que suelen darse para ciertas festividades de no se pueden interrumpir las clases. Infraestructura, material didáctico, personal docente. Las necesidades son varias y existe la prohibición de solicitar recursos hacia los padres de familia. Cuando hay necesidades, ¿cómo se las solventa, se podría solventar el licenciado? Y esto ya ha sido presentado por los directores. En cuanto a maestros especiales, como cupos que se lo han denominado para los alumnos que ingresan a los establecimientos educativos, estos han sido superados ya en su totalidad.
Planificación de planteles educativos. ¿Se tiene planificado algo con respecto a esta zona del Cantón Quirón? No hay ninguna proyección como hacer de cerrar escuelas para hacer una escuela más grande en otros lugares.